Cruz Azul recibe la visita de los Tigres de la U de Nuevo León este sábado en el último partido de la fase regular de la Apertura 2024. Un encuentro puesto a modo para llegar bien encaminados a la fiesta grande del fútbol mexicano, así como también para romper un récord histórico de puntos y victorias. Pero, ¿cuál va a ser el 11 titular que manda la cancha Martín Anselmi para este compromiso? Te contamos todos los detalles a continuación. Azules, antes de continuar quiero contarles que este video está patrocinado por Melbet. Melbet es una casa de apuestas en línea en la cual puedes jugar y ganar gracias al amor y la pasión por Cruz Azul. Además, se están portando muy buena onda con nosotros y nos han dado el código 2024 azul, con el cual te puedes registrar y en tu primer depósito te van a dar un bono de bienvenida del 100%. El enlace a Melbet lo vas a encontrar en el comentario fijado de este video. Comencemos hablando de las bajas para este partido, pues todo parece indicar que seguiremos con las ausencias del Toro Fernández y Lorenzo Farabelli. Dos bajas importantes, sobre todo la de Lolo, que en medio campo se siente mucho y su ausencia. Hay que decirlo y no pasa nada. Partido que juega Farabelli, partido que Cruz Azul gana por goleada. Un futbolista que en relevos, en circulación e incluso en definición le aporta muchísimo al equipo. Por lo que esperemos que para la liguilla regrese sin ningún problema. Sobre el Toro Fernández, bueno, la verdad es que su baja no se resiente tanto porque la verdad es que lo tuvimos fuera prácticamente todo el torneo. Y así Cruz Azul logró posicionarse como el superlíder indiscutible de la Apertura 2024. Eso sí, señores, tendremos un regreso importante que en el partido pasado se resintió bastante. Gonzalo Piovi regresará a estar convocado después de cumplir su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Pero entonces, con todas estas variables, ¿cuál podría ser el 11 titular que veamos el día de mañana en contra de los Tigres? La mejor opción, según Hablemos del Azul, es la siguiente. En la portería estaría Kevin Mier, no cabe duda que es el mejor portero de Cruz Azul, y seguramente también de la Liga MX. La línea de tres centrales con Gonzalo Piovi, Guillardita y Eric Lira. De carrileros, Rodolfo Rotondi y Jorge Sánchez, por izquierda y derecha respectivamente. En el medio centro y por la ausencia de Lolo, Charlie estaría como único pivote, pero de volantes mixtos, ayudando en labores ofensivas y defensivas, estarían Alexis Gutiérrez y Luis Romo. Y sí, esta sería una buena oportunidad para probar la doble punta con Giacomakis y Ángel Sepúlveda. Un 11 titular intimidante, con lo mejor disponible en este momento, y que sin duda alguna sería digno de un récord histórico. En fin, ¿qué piensas al respecto? ¿Le harías alguna modificación a este 11 titular o te agrada para iniciar el partido en contra de Tigres? Lo que sí tengo claro es que este partido es de vital importancia ganarlo. Primero, para quitarse la espinita de este récord que, según algunos medios, si no se consigue es alguna tragedia. Y segundo, para llegar bien encaminados y quitar esa etiqueta de que por un empate contra Atlas, Cruz Azul llega mal a la liguilla. No, señores, Cruz Azul sigue siendo el mejor equipo del fútbol mexicano. En fin, déjamelo todo en los comentarios. Ya sabes que, como siempre, vamos a estar leyéndolos a todos. No olvides suscribirte al canal porque en la noche te tenemos una sorpresa con un sorteo increíble. Y nada, nos vemos en el siguiente video.